Estas esculturas son maquetas a escala realizadas en madera de haya, olivo y cedro canadiense. La iglesia de la Asunción de Valdepeñas o el santuario de la Virgen de la Sierra de Villarrubia son algunos de los templos que podemos conocer sin salir de una habitación, todo gracias a las obras de Marcial Donado, quien es además un amante de la historia. En el interior de la iglesia que representa esta maqueta, la iglesia de la Magdalena de Getafe, comenzó la vocación de historiador de Marcial Donado, un vecino de Valdepeñas, ahora instalado en Arenas de San Juan, que comenzó en un lugar como este, pero bastante aumentado de tamaño, a hablar con un párraco. ¿Fue así, Marcial? Sí, exactamente, fue así. Eh, corrían los años eh, 53, 1953. Cuando tuve la suerte de ir con un amigo a la iglesia, no sé a qué iríamos, pero bueno, él tenía mucha amistad con don Rafael Pazos Prías, que era el párroco, me presentó allí, de nuevo, que, hombre, ¿por pues, dónde vais? Y le dice mi amigo, dice, ¿qué? ¿Está usted de obra? Porque estaban levantando el piso de la iglesia. Digo, pues sí, estamos de obra total, que empezamos allí y me dijo, ¿y tú qué haces? Por las tardes me dice a mí don Rafael. Digo, pues mire usted, yo, en fin, estoy, en fin me quedé un poco cortado. Y dice, ¿tú me podrías ayudar a mudar los libros del archivo a, a otra dependencia? Porque estaban también arreglando el archivo. y En fin, yo pues digo, ¿por qué no? Entonces eh, ya me pasó y yo nunca había visto libros manuscritos del siglo XVI, XVII, con esa letra, con esa letra de paleografía, que no, yo lo leía y no, no, no sabía lo que estaba leyendo. Luego ya me he familiarizado bastante con esa letra. En fin, eh, y a, a raíz de aquel... ...pues empezó, me empecé a aficionar a la historia". Donde comenzó su pasión por la historia... ...se inició también su afición a la escultura... ...desde los 14 años hasta los 58... ...Marcial vivió en la localidad ciudad realeña de Getafe... ...allí publicó sus primeros libros... ...y elaboró su primera maqueta... ...la Iglesia de Santa María Magdalena. "...el proceso fue concretamente... ...tirarle una serie de fotografías bastantes... ...a cualquier rinconcito... ...le tienes que tirar una fotografía... y ...entonces para ti es un plano... Claro, lo estás viendo en, en disminución, pero eh, yo tenía un, una fotografía, mmm, le tiré una de ellas general que saliese de arriba abajo la torre. Entonces esa la medí con, con un calibre y, en fin, ahora ahora no recuerdo, pero tendría vamos a poner que tuviese mmm, 80 milímetros en la fotografía. Entonces yo la fotografía, si tenía 80 digo bueno pues voy a hacerla por 10. 8 por 10, 800, me salía 800 y dije, no, 800 va a ser muy grande la iglesia. Y así, y no, no, no recuerdo a qué, a qué escala la haría, pero con esas medidas de esa primer fotografía ya tuve que hacer la misma operación en todas las fotografías que le tiré a su alrededor de, de la iglesia, por el tejado, en fin, por todas partes. Y ese fue el procedimiento. Me hice también una en, en cartón piedra, primeramente, y dije, bueno, pues. Así parece ser que va a estar bien la iglesia. Marcial todavía conserva algunos documentos que le ayudaron a recopilar parte de la historia de Getafe. Un librito, que aquí tenemos el Cerro de Los Ángeles, grabado, la Virgen de Los Ángeles, el escudo de Getafe y la Iglesia de la Magdalena. Entonces, esto, esto atesora aquí la hoja, la hoja parroquial, que en Getafe siempre se ha llamado el Luceat. Que empiezan en el 40 y terminan en el 77, cuando Don Rafael murió. Ya esta hoja ya no se hace más. Entonces, ¿qué ponían en esta hoja? Pues muy sencillo. Ponía los que nacían, los que se casaban y los que morían. Amén de una serie de cosas cuando llegaban las fiestas de Getafe, cuando llegaban a eh, habla de vida parroquial. Eh, por ejemplo, eh, por aquí me parece que estamos nosotros, cuando nos casamos. Usted, como vemos, ha estudiado parte de la historia de Getafe pero es natural de Valdepeñas. Natural de Valdepeñas. Nací el 1 de abril del 38 y, y me bautizaron tres años después porque esta, estaba, estaba la contienda, estábamos en guerra. Entonces, Entonces es lógico que, que encontremos por aquí figuras también de, de la provincia de Ciudad Real. ¿no? Por ejemplo, la que tengo a mi izquierda es, es justamente de Valdepeñas. Es la iglesia de Valdepeñas, esta es la iglesia de Valdepeñas sobre cada una de las esculturas que ha realizado es capaz de detallar algún dato histórico. La primera que hice fue la Magdalena. <coughs> Dije, bueno, tengo que hacer la iglesia de, de Valdepeñas. Y aquí está. Del Dije, año 2003. Sí, en la iglesia de Valdepeñas parece ser... Yo no sé mucho, mucho de. parece mentira de, de decirlo así, de la historia de mi pueblo, pero vamos, sé bastante, he leído bastante. Y entre otras cosas he leído, parece ser que llegaron los reyes católicos a Valdepeñas y Isabel la Católica tuvo un aborto. Y entonces ese aborto eh, está enterrado en la iglesia de Valdepeñas. ¿Esta maqueta, por ejemplo, cuánto tiempo le llevó a hacer? Bueno, esta, esta maqueta me llevó aproximadamente año y medio. Claro, se puede decir, bueno, ¿y cuánto tiempo? Porque si echas 10 o 12 horas todos los días, posiblemente se haga más rápido. Pero yo empiezo cuando voy a tirarle la fotografía, una serie de fotografías. Luego hay días que no hago nada en casa. Otros días le trabajo cuatro o cinco horas. Después de esos 45 años en tierras madrileñas, la vuelta a la provincia de Ciudad Real no fue por casualidad. Su mujer María le animó a instalarse en Arenas de San Juan. ¿Por qué aquí en Arenas de San Juan? Pues mira, cuando siempre, claro, los matrimonios hablamos de cada cosa un poco y siempre le decía yo a mi marido... Digo, mira Marcial, digo, si alguna vez llegamos digo, a la jubilación, digo, ¿cómo me gustaría digo, vivir en, el, en arenas? Y dice, bueno, dice, pero ahora hay que llegar a la jubilación. Pues mira por dónde, gracias a Dios, llegó a la jubilación, pues ya viene jubilado y dice, bueno, ¿qué hacemos? Dice, ¿compramos casa en tu pueblo? en Arenas o en Valdepeñas, porque él es de Valdepeñas. Entonces yo, pues la verdad, me tiró mi pueblo más y aquí estamos viviendo ya 15 años en, en Arenas de San Juan. ¿Cómo es la convivencia con un hombre que sabe tanto, que tiene tanta historia en la cabeza? Pues mira, pues bien, porque, oye, como en realidad yo también estoy siempre liada haciendo cositas, eh, eh, cosas manuales, que en fin, algunas cositas por ahí yo pinto también. Eh, en tela y en fin, algún cuadrito que otro también he sacado. Pues él está con sus cosas, yo estoy con las mías, y nos pasamos el día divinamente los dos. Marcial, sí, eh, Marcial. Es un maestro. Marcial es el maestro y yo soy su ayudante. Junto a la representación de la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias de Arenas de San Juan, Marcial relata algunos datos del municipio, todos ellos recopilados en varios libros, por lo que es inevitable comparar su labor con la de los grandes historiadores. Los grandes historiadores, es muy bonito tener un gran despacho, tener cinco o seis personas que le vayan asesorando y se preocupan de un Toledo, de un Madrid, de un Sevilla, un Barcelona, pueblos importantes, pero un pueblecito como Arenas, que siempre ha tenido mil, dos mil habitantes, eh, ahora mismo tiene mil doscientos, mil trescientos, pues el gran historiador no se preocupan, no se preocupan de. Y, ta, y han tenido su historia, son parte de la historia de España, que duda, cabe. Entre maquetas de iglesias encontramos también un horrio que representa en miniatura el que la madre del yerno de Marcial tiene en Asturias, un tablero de ajedrez y algunas esculturas en las que no solo ha trabajado con madera. Aquella figurita que vemos allí es la iglesia de, de, de Arenas, la que estaba la de antiguamente. Y yo le he hecho, para que no se quede la madera solo así, pues le he hecho a especie de un forjado de de hierro. Aquellas otras figuras que vemos allí a lo lejos, pues igual todas tienen un pequeño marco de hierro que se lo hago yo. Entre sus próximos proyectos destaca un nuevo libro y por supuesto una nueva maqueta. Tengo entre manos de hacer un libro para la población de Arenas de San Juan donde para recopilar todo, absolutamente todo lo que haya lo que haya llegado que ya es mucho lo que tengo en cuartillas y, pero lo voy a hacer a especie de manuscrito. O sea, yo lo, en, lo... va a escribir usted a mano? Lo voy a escribir a mano. Y cuando lo tenga todo escrito a mano, lo llevo a la imprenta y me, y me harán una fotocomposición. Y saldrá... Esto, esto va a ser el libro. Esto es la iglesia antigua, esta es la iglesia de ahora. Eh, la, Virgen de, del Rosario, del la Virgen del Rosario. La Virgen del Carmen. San Bernabé. El Escudo de Arenas. Y todo esto... Era un artesonado que había antiguamente cuando la fusión de Castilla-La Mancha, de, perdón, de, de Castilla-León, arriba en la iglesia, que es cuando la fusión de una, un león y un castillo, un león y un castillo, un león y un castillo. Eh, la iglesia de Yepes, que la tengo a medias, bueno, a medias, eh, ojalá que la tuviese a medias, la tengo menos de a medias. Bueno, la tengo... torre ya se ve bastante avanzada. Sí, pero... La, la, la torre, entonces, ¿cómo ha surgido el hacer esto? Mi amigo, mi, mi hijo Marcial tiene un amigo que se llama Jesús, que es de Yepes, y en una ocasión estuvimos en Yepes, y me dice, eh, eh, Marcial, ¿a que no tienes valor hacer la iglesia de mi pueblo? La iglesia de mi pueblo sí que es bonita, grande, en fin, la vimos, y, y, y me quedé, me quedé admirado, es una iglesia tipo catedral, es una iglesia fantástica. Se ve muy grande la verdad. Entonces, claro, le, le tiré una serie de, de fotografías, y, en fin, y estoy liado con ella. ¿Cuánto tiempo ha llevado la torre? Bueno, la torre me he tirado con ella. Me parece que me tiene aproximadamente un mes o un mes y medio me tiraría con ella. Bueno, ¿y por alrededor qué es lo que nos queda? Bueno, mucho. ¿Qué le tiene que poner? Mucho porque aquí, por aquí lleva un, un castillete que lleva así, una cúpula, por aquí atrás también. Amén. De, de miles de tejas. que hay ¿Las que hacer. tejas las hace una a una? Una una. Y cuando ya hago las maquetas, a las tejas le temo. Le temo porque una a una eh, me pongo a hacerlas me, me y veo y las cuento y digo, bueno, 15. Bueno, y ya termino y me da mi señora una voz: venga, vamos a comer. Y he, he estaba a lo mejor tres o cuatro horas haciendo tejas y tengo 25 o 30 tejas hechas. Y claro, las he hecho en un bote. Y, y, si, y las cuento de vez en cuando y digo, madre mía, hasta que llegue hasta hasta miles, porque concretamente el santuario de la Virgen de la Sierra lleva 5.500. ¿Para cuándo calcula que podríamos ver esta maqueta concluida? No voy a poner una fecha aproximada? No me atrevo a decirlo, pero hombre, si me liase eh, pues dentro de un año, año y medio, la tendría terminada, pero es que no lo sé, no lo sé. Con las obras de este artista anónimo e historiador, las generaciones venideras de Arenas de San Juan no tienen ninguna excusa para no conocer su propia historia.